El grupo de los 20 países industrializados y en desarrollo se reunieron en Brisbane, Australia, el fin de semana para celebrar su cumbre anual. Los líderes, que representan a las economías que generan el 85% del Producto Internacional Bruto Mundial, se centraron en la promoción del crecimiento y hacer frente a urgentes desafíos económicos globales. El presidente ruso Vladimir Putin se fue temprano, dado que otros líderes le dieron una fría bienvenida. No se quedó a la publicación de la declaración final del grupo. Los líderes del G-20 anunciaron un plan de acción de Brisbane de más de 800 compromisos económicos de los distintos países. En la declaración final de la cumbre el domingo se acordaron medidas para elevar el crecimiento mundial en un 2,1% en cinco años a través de reformas y nuevos proyectos de infraestructura. Los líderes también se comprometieron a reducir la brecha mundial entre géneros en las tasas de participación laboral en un 25% para el año 2025, así como buscar formas de combatir el desempleo juvenil. El cambio climático también se abrió campo en el documento. La Declaración hizo un llamamiento a las naciones para presentar nuevos objetivos de reducción de carbono antes de una cumbre mundial sobre el clima en París el próximo año. También se está alentando a las economías importantes para que contribuyan a un fondo verde para el clima para ayudar a las naciones en desarrollo a lidiar con el cambio climático. Los países del G-20 se reúnen en Australia para celebrar la cumbre anual. El grupo de los 20 países industrializados y en desarrollo se reunieron en Brisbane, Australia, el fin de semana para celebrar su cumbre anual. Los líderes que representan a las economías que generan el 85% del Producto Internacional Bruto Mundial se centraron en la promoción del crecimiento y hacer frente a urgentes desafíos económicos globales. El presidente ruso Vladimir Putin se fue temprano dado que otros líderes le dieron una fría bienvenida. No se quedó a la publicación de la declaración final del grupo. Los líderes del G20 anunciaron un plan de acción de Brisbane, de más de 800 compromisos económicos de los distintos países. En la declaración final de la cumbre el domingo, se acordaron medidas para elevar el crecimiento mundial en 2,1% en cinco años a través de reformas y nuevos proyectos de infraestructura. Los líderes también se comprometieron a reducir la brecha mundial entre géneros en las tasas de participación laboral en un 25% para el año 2025, así como buscar formas de combatir el desempleo juvenil. El cambio climático también se abrió campo en el documento. La declaración hizo un llamamiento a las naciones para presentar nuevos objetivos de reducción de carbono antes de una cumbre mundial sobre el clima en París el próximo año. También se está alentando a las economías importantes para que contribuyan a un fondo verde para el clima, para ayudar a las naciones en desarrollo a lidiar con el cambio climático. ¿Qué piensas, Marta? ¿Fue la cumbre un éxito o un fracaso? Creo que fue sin duda un fin de semana de logros, especialmente cuando se trata del cambio climático. Pero el documento no se adentró tanto en el cambio climático como los partidarios europeos y estadounidenses esperaban. Y, sin embargo, hubo un montón de compromisos. Japón, por ejemplo, prometió donar 1,5 mil millones de dólares al fondo climático. Y Estados Unidos y los líderes chinos dieron a conocer nuevos compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. China se comprometió a detener los aumentos en las emisiones de dióxido de carbono para el año 2030 o antes. Mm, vale, pero los compromisos son una cosa y los resultados son otra. Por supuesto. Aún así, pienso que los líderes del G20 trabajaron para hacer cosas, no solo hablar, ellos enviaron una señal clara de su compromiso para tomar medidas decisivas. ¿Y qué hay de la recuperación económica mundial? Después de todo, el G-20 fue creado como un foro para hacer frente a la crisis financiera. La recuperación económica mundial sigue siendo frágil. Es por eso que la cumbre Está estableciendo una agenda para el crecimiento. Pero ¿puede el plan del G-20 realmente impulsar el crecimiento mundial? En vez de recuperarse, el crecimiento mundial se ha estancado o desacelerado en el último año. No hay ninguna certeza de que el plan de acción de Brisbane tendrá éxito. Pero debemos mantener una actitud positiva. Los gobiernos lo harán mejor. Habrá un mayor crecimiento y más puestos de trabajo.